Vamos a hacer un contexto de lo que acaba de decir el alcalde del municipio del Carmen de Apicalá. Escuchemos y veamos. Muy buenos días a todos los carmelitanos. Les habla su alcalde Luis Ángel Gutiérrez. Hoy soy el alcalde por más de 4.000 carmelitanos que confiaron en mis valores y mis principios, así como también mi capacidad de dirigir y gobernar los destinos de mi pueblo. Quiero contarles que estamos próximos a que se emita el fallo de la demanda de nulidad electoral en contra en primera instancia. Cualquiera que sea el resultado, ejerceré mi legítimo derecho a la defensa y contradicción ante el Honorable Consejo de Estado en segunda instancia. Como ciudadano y ahora como funcionario público, he sido y seré respetuoso de la Constitución y las leyes de la República. Creo en la justicia colombiana, en sus jueces y acato y respeto las decisiones judiciales. No accederé a ninguna presión ni pretensión política ni económica para pretender y cambiar este fallo. Hago esta afirmación teniendo en cuenta que ya se ha filtrado información de este proceso, el cual está seguido en mi contra. Accedería a las pretensiones de la demanda. Situación que quiero dejar en conocimiento de la opinión pública y de mis carmelitanos, a quienes debo respeto. Es el pronunciamiento de Luis Ángel Gutiérrez, el alcalde del Carmen de Apicalá. Doctor Juan Espinosa, secretario de Hacienda del Carmen, buenos días. ¿Y qué está pasando con la situación jurídica y política en el Carmen de Apicalá? Para todo el equipo de trabajo. Bueno, primero, soy el secretario del gobierno del Carmen de Apicalá. Segundo, el alcalde ha sido objeto de demandas de nulidad en cuanto a la inscripción de su candidatura y en cuanto a su posesión como alcalde, su credencial. Por las mismas razones, ya el Consejo Nacional Electoral, cuando demandaron la nulidad de su inscripción, falló a favor del señor alcalde Luis Ángel Gutiérrez, pero no obstante eso, las personas detrás de esta demanda también interpusieron una demanda de nulidad de su credencial ante el Tribunal Administrativo. De esta demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo, digamos que en el día de ayer circularon algunos medios digitales información acerca de que el alcalde supuestamente le han pedido y le han dicho que si él aporta algo de dinero, pueden influir en las decisiones del Tribunal Administrativo en el caso que cursa en su contra. Entonces, el señor alcalde ha considerado pertinente y ha considerado prudente hacer un comunicado en el cual manifiesta claramente que él respeta las decisiones del tribunal y que además no está interesado en participar en ningún proceso, ni político ni económico, que interfiera en los fallos del Tribunal Administrativo. Que en caso tal de que el fallo sea adverso, pues obviamente él va a recurrir a los mecanismos de la ley, que es la segunda instancia, y a través del Consejo de Estado, pues seguirá peleando su derecho. Y el derecho que le dieron más de 4.000 carmelitanos, que fue una votación histórica para el Carmen de Apicalá, y continuar ejerciendo su cargo, el cual pues lo va a seguir haciendo mientras que este proceso surge en trámite respectivo. Doctor Juan, cambiando de tema, ¿es cierto que el alcalde del Carmen de Apicalá, el señor Luis Ángel Gutiérrez, tiene conflictos de intereses por temas de volteos de tierras y de su propia constructora? Juan Pablo, yo hablo como Juan Espinosa y como secretario de gobierno. Como Juan Espinosa, porque usted me conoce, y como secretario de gobierno, porque conozco en detalle la situación. Como persona le digo, si eso fuese así, yo no estaría en ese gobierno. Como secretario de gobierno le digo, ninguna de las acusaciones en contra del señor alcalde por sus negocios personales, de los cuales él se retiró como representante legal dentro de los términos legales, ha tenido que ver con el proceso de volteo de tierras ni de tráfico de influencias. Él es un empresario, como lo es usted, como lo soy yo, que en el giro normal de sus negocios, que es la venta de lotes urbanizados en el Carmen de Apicalá, y de los cuales ha vendido más de 24.000 lotes en los últimos 4 años, él ha hecho su negocio de una manera transparente frente a las autoridades territoriales, que son las que manejan los usos de suelos, frente a las autoridades ambientales. Pero cuando usted entra como comerciante, como empresario, en el ámbito político se vuelve tóxico y se vuelve dañino porque pone en duda todo lo que usted ha construido durante toda su vida.
señor alcalde es un empresario. De hecho, yo lo conocí como empresario, no por su participación política, porque esta es su primera incursión. Entonces, tenga la plena seguridad, Juan Pablo. Y lo digo como Juan Espinosa, no solamente como secretario de gobierno, porque la gente podrá pensar que yo defiendo al alcalde porque soy secretario de gobierno. No, Juan Pablo, no lo hago por eso, lo hago porque estoy convencido de que es una persona que ha hecho su empresa, que hoy está ejerciendo el cargo de alcalde y que seguramente con su capacidad empresarial y liderazgo va a sacar adelante una población como el Carmen de Apicalá, que durante años ha sido administrada con desidia y con corrupción. Aquí estamos. Estamos haciendo el trabajo, vamos a seguir haciendo el trabajo, pero pues simplemente estos son gajes del oficio político y pues hay que asumirlos y hay que enfrentarlos y hay que salir adelante con los propósitos que se tienen diseñados para estos 4 años de gobierno. Y mi última pregunta, más adelante volveremos a abordar el tema del Carmen de Apicalá. Juan Espinosa, secretario de gobierno de este municipio, ¿es si es o no cierto que Luis Ángel Gutiérrez es cercano y están trabajando de la mano del exalcalde Andrés Fabián Hurtado? Bueno, yo nunca los he visto juntos, Juan Pablo, yo no he estado en ninguna reunión donde estén ellos dos, pero entiendo que Andrés Fabián Hurtado, exalcalde de la ciudad de Ibagué, está buscando apoyos políticos en diferentes sectores, tanto políticos como empresariales, para sus aspiraciones, bien sea al Congreso o a la gobernación del departamento del Tolima. Entonces, no sería raro que el exalcalde Andrés Fabián Hurtado haya tenido reuniones o conversaciones con el señor alcalde Luis Ángel Gutiérrez, puesto que el Carmen de Apicalá es un municipio de 10.000 habitantes, pero que para una campaña electoral puede aportar 4.000 a 6.000 votos a cualquier aspirante al Congreso de la República, bien sea al Senado o a la Cámara. Entonces, no me parecería extraño, pero tampoco puedo decir que haya sucedido porque no he sido testigo presencial de esos hechos. Jorge Palacios no le puede preguntar porque entramos finalmente por teléfono, pero él le quiere hacer la siguiente inquietud: si hay acciones judiciales contra quien les ofrece cambiar el fallo a cambio de dinero. No, porque es que eso fue algo que salió en un portal, Juan Pablo. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido. En caso que la tengamos, pues obviamente adelantaremos las acciones frente a la Fiscalía, porque pues están enlodando el nombre de un mandatario que lo que ha hecho es trabajar por su población y que no puede estar de boca en boca. Por eso el señor alcalde ha considerado pertinente hacer ese comunicado y que los medios de comunicación, los solimenses y en especial los carmelitanos, sepan que él no tiene ninguna relación con esos hechos que están saliendo en páginas noticiosas. Juan Espinosa, gracias por estar con nosotros en Econoticias y que siga sintonizando el ping-pong como en los viejos tiempos. Muy amable. Yo lo sigo haciendo, yo soy leal, Juan Pablo, y usted me conoce y lo sigo escuchando. Permanentemente hablo con Jorge Palacios, recibiendo también sus orientaciones en marketing político, y aquí soy y aquí seguiré. Un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias.